Hola mi amigo de Gol Viral, bienvenidos a un contenido más del canal. Empezamos. El arranque de la cuarta fecha de eliminatorias dejó un inesperado resultado. Venezuela se floreó ante Chile en Maturín y clavó un 3-0 impensado para muchos en la previa. Así, luego del gran empate ante Brasil en la fecha anterior, la Vinotinto se acomodó con 7 puntos en la tabla y, de la mano del argentino Fernando Batista, sueña en grande respecto a 2026. Los trasandinos, con apenas 4 puntos, quedaron con muchas dudas respecto al futuro. Y los medios del país vecino usaron los términos humillación y pesadilla para describir la caída. Chile se va humillado por Venezuela en Maturín y entra en crisis. Venezuela humilla a Chile y Chile es humillado por Venezuela. Fueron los títulos que usaron La Tercera, 24 Horas y Emol para referirse al resultado adverso. Por su parte, Aire Libre y Red Gol titularon de la siguiente forma. Pesadilla, Venezuela derribó con claridad a Chile bajo la endemoniada inspiración de Soteldo. Y Caña de Vino Tinto, Chile sufre una pesadilla y cae goleado ante Venezuela por eliminatorias. Los dirigidos por el Toto Berizzo jugarán en noviembre como locales ante Paraguay el 16 de noviembre y visitarán a Ecuador el 21 del mismo mes. Serán otros dos compromisos muy chivos. Respaldarán al Toto luego de esta dura caída. Nuevamente salió mejor la roja en la segunda mitad. Loyola tuvo otra en el área, pero cruzó en exceso el esférico. Sin embargo, Núñez aguó el intento de sacar un resultado positivo, autoexpulsándose de una manera absurda, a la vez que prepotente tocando el pecho al árbitro hasta en tres ocasiones, diciendo que no era amarilla. La prensa chilena se mostró preocupada por la actuación de su conjunto nacional. Y es que hasta ahora, Eduardo Berizzo no ha logrado encajar un equipo chileno como un verdadero equipo. Lo que pasa es que los primeros 15, 20 minutos de Chile no solo controló el balón, sino que también controló a Venezuela. Pues son dos cosas distintas. Chile manejó el balón hasta el borde del área. Soteldo no podía pasarlo yo. Por eso. Y cuando, hasta eso, no lo podía pasar. Y cuando Chile la perdía, había una recuperación de inmediato. No le daba la posibilidad a Venezuela de generar un contragolpe. Cuando Venezuela empezó a capturar las segundas pelotas, ahí Chile se hizo un equipo largo y desgraciadamente quedaron expuestos muchos jugadores, entre ellos Medel. Hoy día debe ser de los peores partidos de Medel, algunas personas. Y convengamos que para mala suerte de Chile también el gol nace de un error propio de Díaz. Sí, que ya estaba haciendo su mejor partido. Ya estaba terminando el primer pero tiempo. Pero ya Venezuela ya estaba insinuando. Sí, está bien, pero terminar el primer tiempo, si terminaba así, 0-0, a lo mejor con algún cambio, alguna modificación o algo, a lo mejor en el segundo tiempo se podía ver de otra forma. Perú. Las declaraciones del periodismo chileno dejó mucho que hablar tras la durísima caída ante la Vinotinto. A partir de ese momento, no hubo más historia. Venezuela dominó a placer y en una jugada soberbia de Soteldo, Rondón aprovechó en su partido número 100 para marcar. Machís puso el tercero con el que cerraba la goleada y así mantener vivo el sueño de todo un país. Venezuela, imagínate, logró un empate frente a Brasil, muy buen empate. Perdimos, ahora esta victoria histórica frente a la selección perdimos chilena. Para mí Venezuela está en el grupo hoy de Chile, Paraguay, Perú. Es que no, Perú, hoy día, Perú, yo creo que no, pero hoy día, creo que no, el pero tema bueno. Si empieza a proyectar Paraguay en algún momento con unos jugadores que tiene, se debería aprender. Hay que ver cómo se perdiendo con Bolivia. Pero se debería aprender. Si le gana a Bolivia, ya queda con 4 iguales. Ellos perdieron 1-0 con Argentina solamente. Que hayan perdido con Venezuela 1-0 no parece mal resultado a esta altura. Sí. Porque en este pentagonal ya Venezuela le ganó a los dos equipos directos de local. Le quedan dos, Perú y Bolivia. Y ya ahí saca 12 puntos. Desgraciadamente. Oye, aparte estos equipos van agarrando confianza y después. Hoy vivimos esos partidos extraños. Porque hasta el error, Paulo Díaz era el mejor y se hace expulsar. Lo que pasa es está lo bueno y lo malo. De la mala salida. Está lo bueno y lo malo. Lo malo es que efectivamente Venezuela era alguien que no estaba muy tenido en cuenta y hoy puede ser un protagonista. Lo bueno es que Perú parecía que iba a ser algo más y hasta ahora no lo es y no sé si lo va a hacer. Pero si se despierta Paraguay se nos complica. Pero Paraguay está. Pero Perú. Son dos ahí, dos alternativas que tenés, que no están bien. Yo pensaría más en nosotros, sinceramente, más que en los... No, absolutamente. Si no mejoras en lo colectivo, vas a sufrir con el equipo que se te va enfrente. Ya con 34 años, Rondón recuerda sus precoces inicios con Venezuela. Debuté como profesional con 16 años y en la selección de mayores con 17.
sigo manteniéndome bien porque sigo haciendo las cosas bien, incluso trabajando muchísimo más porque la exigencia de hoy en día es mayor. Eso ayuda a que todo vaya bien. Hay que seguir trabajando y aprendiendo, que es algo importantísimo, revela el capitán de Venezuela, que debutó en un ya lejano febrero de 2008 ante Haití en un amistoso. ¿Y tú? ¿Qué opinas sobre la gran victoria de la Vinotinto de Batista ante la Roja de Berizzo? ¿Crees que Venezuela logre clasificar por primera vez a un evento mundialista? Coméntanos. Nos vemos con más información en un siguiente contenido aquí en Gol Viral.